Bueno, y después de escuchar esas voces, como le decíamos, melodiosas, porque alegran nuestras mañanas, ¿qué les parece si nos sintonizamos ahora con nuestros profesionales de la salud? Hay que chequearnos, hay que hacer ese examen que nos va a permitir saber si estamos estables o si hay algo arriba o hay algo abajo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Si alguno de ustedes está sufriendo sobre esto o cuando leamos los síntomas tiene alguno de ellos, pues se puede comunicar con nosotros y consultar desde ya con nuestro médico especialista, doctor Camilo Uriza. Bienvenido al Café de la Mañana. Esta es su casa, médico cirujano especialista en medicina alterna. Buenos días a todos los televidentes. Hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial, que es un tema bastante importante, sobre todo por lo silencioso que puede llegar a ser. Muchas personas pueden estar sufriendo de la hipertensión arterial y no saber y no estarnos dando cuenta, y sobre todo en hábitos del estilo de vida es muy importante mantener algunos parámetros para mantener esos niveles de tensión arterial controlados. Muy bien, entonces vamos a tomar nota para iniciar con el concepto de qué es hipertensión arterial. Bueno, primero que todo, la tensión arterial es la presión que utiliza el corazón para enviar la sangre hacia los órganos, a los diferentes órganos del cuerpo. Generalmente, cuando va pasando el tiempo, la arteria se va volviendo un poco más rígida y eso hace que la tensión se vaya aumentando. Además, también hay un factor genético importante. A veces lo genético también tiene mucho que ver con la hipertensión arterial. Entonces vemos familias donde hay varios integrantes en los cuales van teniendo problemas de tensión. Bueno, ¿y cuándo consideramos que una persona tiene la tensión alta? Normalmente la tensión debe estar entre 120 y 80. Bueno, vamos a buscar en el material audiovisual precisamente donde están los estándares de cuándo es alta, cuánto es baja y cómo se clasifica también, porque a veces mencionamos lo de la tensión, pero creo que se derivan en dos clases. Entonces, mientras tanto, tenga usted también papel a la mano, porque usted, una vez le dicen, bueno, llega el médico, le toman la tensión y uno dice, pero ¿qué es que esté bien? ¿Qué es que está mal? Eso es importante, ¿por qué? Porque uno no puede hacer un diagnóstico de hipertensión arterial con una sola tensión arterial elevada, que nosotros en realidad para hacer el diagnóstico debemos tener una tensión de más de 140-90 en tres tomas diferentes, en tres días diferentes. Entonces yo debo, para poder hacer el diagnóstico, hacer una toma de tensión arterial, la cual debe estar por encima de 140-90, tres veces distintas del día, en tres días distintos. En ese momento yo sí puedo decir que la persona tiene una hipertensión arterial como tal para iniciar un tratamiento. Si yo, por lo contrario, tengo una tensión arterial solamente elevada durante la consulta, yo tengo que tratar de mirar a ver si es que la persona tiene una situación que se llama la hipertensión de bata blanca, que es una hipertensión que se genera solamente cuando la persona está en presencia del médico. O también si es que ha estado frente a alguna situación de ansiedad o estrés que lo está llevando a tener la tensión alta en ese momento. Entonces, por eso es que se hacen tomas de tensión arterial en diferentes momentos del día y distintos días distintos. Bueno, hablemos de quiénes pueden llegar a padecer esto. ¿Llega a ser genético? ¿Es algún factor ambiental? ¿Hace parte de pronto de nuestra alimentación o algo lo que está afectando a nuestra tensión? Tenemos los dos factores. Hay un factor genético importante en el cual, como decíamos, hay familias que tienen elevada la tensión arterial y todos sus integrantes van a comenzar a sufrir de tensión alta. Obviamente los factores de la calidad de vida también tiene mucho que ver con la tensión arterial. Entonces el abuso de algunos alimentos y algunas sustancias, como vamos a ver ahorita, pueden generarnos aumento de la tensión arterial. El estrés y la ansiedad también nos puede llevar a tener elevación de la tensión arterial. Y inclusive hay hipertensión arterial en niños, que se conoce con el nombre de hipertensión arterial maligna, que es por una alteración renal como tal. Entonces, la tensión arterial se regula en diversas partes del cuerpo. Digamos que no es un solo órgano el que regula la tensión arterial, sino que está el componente arterial, está el corazón y está el componente renal también. Bueno, vamos a ver entonces la imagen donde están las causas para hacer como el checklist de lo que hemos hablado. Tocamos nuestro corazón y van apareciendo una de ellas, la edad. Podría también mencionarse que es un factor fuerte. La edad es un factor importante porque a medida que va pasando el tiempo, las arterias se van volviendo más rígidas.
La arteria tiene una capacidad de expandir y contraer. A medida que late el corazón, ella hace la labor de extender y encogerse, digamos, eso mantiene un nivel de tensión arterial, pero a medida que va pasando el tiempo, la arteria se va volviendo un poco más rígida y pierde esa capacidad, y eso hace que se aumente la tensión arterial en el vaso. Doctor, ¿la raza tiene algo que ver? La raza tiene que ver, hay razas que son más predisponentes a ser hipertensos. También tiene mucho que ver en esto de la raza, también el tipo de alimentación que se utiliza en ciertas regiones. Por ejemplo, hay regiones en Europa donde se utiliza mucha sal y ellos tienden a tener también un poco de niveles de tensiones más alta. Los afroamericanos también tienden a tener un poquito mayor de riesgo de tensión arterial. Muy bien, sigamos, presionamos nuestro corazón. Antecedentes familiares que sí lo habíamos mencionado. Como hablábamos, sí, la parte genética es importante. Cuando uno tiene un familiar, sobre todo que sea de primera línea de consanguinidad, entonces si yo tengo padres con hipertensión, hermano con hipertensión, entonces yo sí tengo que tener en cuenta que me debo cuidar, así no esté presentando todavía problemas de tensión. Muy bien, seguimos, presionamos nuestro corazón. El sobrepeso... ¿U obesidad? El sobrepeso y la obesidad sí, ¿por qué? Porque el corazón tiene que vencer una sobrecarga importante al haber un mayor peso, entonces ese aumento de la sobrecarga hace que el corazón tenga que mandar un latido mucho más fuerte, eso va a generar que haya más cantidad de sangre a nivel de los vasos sanguíneos y elevar la tensión arterial. Bueno, seguimos con... Otra causa, no hacer actividad física, el sedentarismo, el hecho de quedarnos todo el día en la cama y no hacer nada. El sedentarismo es un factor de riesgo importante, no solamente para la hipertensión, sino en realidad para la salud en general. Nosotros deberíamos tener una actividad diaria, por lo menos estar durante media hora más mínimo a una hora y media diaria de ejercicio. Realmente es difícil a veces lograr esto porque con el trabajo, con las cosas, pues es difícil a veces lograr tener el tiempo para la actividad física, pero debería uno tratar de lograr tener por lo menos, aunque sea media hora de actividad, y eso va a prevenir la hipertensión y otro tipo de cosas a nivel de salud. Muy bien, vamos nuevamente a nuestro corazón. Consumo de tabaco, las personas que fuman o que de hecho consumen alcohol. El tabaco y el alcohol tienen un efecto importante, sobre todo en volver las arterias rígidas, la parte del tabaco. El tabaco, sobre todo, nos va a afectar la circulación periférica. Si yo altero alguno de los componentes de la circulación encargados de mantener un control de la tensión arterial, va a verse afectada esta tensión. Entonces, como estoy con el tabaco alterando la circulación periférica, tanto venosa como arterial, esto nos va a llevar a tener un factor de riesgo para aumento de la tensión. Muy bien, finalizamos o con esas tenemos, vamos a presionar el corazón nuevamente, con esas terminamos. ¿Qué les parece también si hablemos ahora de esos cambios, esos hábitos que podemos nosotros sí llegar a modificar para poder mejorar nuestra tensión arterial? Realmente lo principal en cuanto a la tensión arterial tiene que ver con el consumo de sal. Pero entonces, vámonos por partes, mi querido doctor Camilo Uriza, porque lo voy a invitar a nuestra barra para destapar nuestras cajas mágicas. Antes tratar de mantener un peso adecuado por ese aumento de la presión que se tiene a nivel de periférico de los tejidos y evitar que esa tensión se aumente. Muy bien. La segunda caja digital. Ahora sí tenemos acá el consumo de café y supongo que esta es la sal. La sal. Entonces, tenemos el consumo del café y la sal. La sal es realmente el factor más importante en cuanto a la tensión arterial. Hay una cosa importante rápidamente para explicar, y es que el sodio es un captador de agua. Entonces, si yo tengo una cantidad de sodio elevada a nivel de la sangre, lo que va a hacer es chuparme agua a nivel del vaso sanguíneo. Al elevar este nivel, el vaso sanguíneo va a llenarse más de líquido y obviamente se va a aumentar la tensión arterial. En cuanto al café, tenemos una alteración muy parecida a la del tabaco, que es una alteración a nivel del sistema circulatorio periférico, siempre y cuando obviamente sea un consumo excesivo del café, porque el café también tiene algunas acciones que son beneficiosas, pero básicamente el consumo en exceso tiene un problema sobre la circulación periférica, importante también sobre la adicción, porque el café es adictivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Todo a su medida, nada de exagerar ese consumo. Bueno, tenemos acá
las bebidas gaseosas, alcohol, tabaco? Bueno, el alcohol y el tabaco, como habíamos dicho, pues tiene una afectación importante sobre la circulación periférica. Las bebidas gaseosas es importante también para manejar sobre todo un problema general de salud. Las bebidas gaseosas tienen demasiadas azúcares, entonces tienen un problema muy importante sobre las enfermedades metabólicas, sobre todo lo que tiene que ver con diabetes, por ejemplo, la obesidad también. La cantidad de colorantes y de preservantes que tienen las gaseosas son una parte importante en toxicidad en general. Entonces, digamos que eso también influye en otras muchas situaciones, no solo en la atención. Muy bien, nuestra cuarta caja digital habla acerca de... Vamos a destapar esto, porque si no el televidente no entiende qué se trata. Eso es un lazo, lo que quiere decir que vamos a hacer más ejercicio. Cardio. Exacto, el ejercicio es importante. Ahora tú hablas de una circunstancia importante. Generalmente las personas hipertensas tienden a tener algo de edad ya. En lo general son personas de edad y eso nos genera a tener ciertas dificultades con respecto al ejercicio, sobre todo si es una persona que ya está sufriendo de artrosis, por ejemplo. Entonces se les limita mucho el realizar cierto tipo de ejercicio. Por sus articulaciones. Entonces uno tiene que ir en cada paciente recomendándole qué tipo de ejercicio debe realizar, qué cantidad de ejercicio debe realizar, porque tampoco se le puede generar una persona, por ejemplo, hipertensa, pero que además tenga una falla cardíaca, no le puedo dar el mismo ejercicio que alguien que le estoy previniendo una hipertensión arterial o alguien que tiene 20 años y alguien que tiene 60 años. Entonces, dependiendo de qué, de cada individuo, el ejercicio debe ser programado para esa persona, no salir a hacer el ejercicio que se nos ocurre tampoco, porque podemos lesionar algunas cosas o podemos generar algún problema en otros sistemas. Es decir, que va con indicaciones médicas y todo para saber qué tipo de ejercicio debe realizar. Bueno, el consumo de frutas y verduras, aunque acá veo el pepino, zanahoria, pimentón, manzana. Bueno, las frutas y las verduras tienden a regular sobre todo mantener un nivel de equilibrio de la grasa a nivel del vaso sanguíneo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo problemas de aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, ese va a ser un factor de riesgo para tener elevada la tensión arterial. Entonces, si yo tengo una alimentación más saludable y puedo mantener esos niveles de colesterol y triglicéridos controlados, pues eso me va a llevar a mejorar sobre todo esa parte de la alimentación, mejorar y prevenir esa hipertensión. Muy bien, y finalizamos con algo que nos gusta tanto, pero que la verdad nos afecta a nuestra salud, todo lo que tiene que ver con grasas, empanadas, arepas, hamburguesas, pizzas, demás. Bueno, esa parte es importante porque el consumo de grasas saturadas, sobre todo las grasas de origen animal y los aceites de origen animal, nos van a generar un problema en el sistema cardiovascular, porque se van a acumular esas grasas a nivel de las arterias y las van a volver rígidas. El volverse rígidas, como ya hablábamos, lo va volviendo que se vaya aumentando la tensión arterial dentro del vaso sanguíneo, aumentar la tensión. Además, estos tipos de alimentos generalmente son ricos en sal, entonces tenemos también el factor de riesgo, no solo de la grasa, sino de la sal, que también nos va a generar ese problema a nivel de la tensión arterial. Muy bien, con eso finalizamos, retomamos acá en nuestro set digital.